esto no, no es un, hay que tener en cuenta que esto la inyección conjuntival forma parte del cuadro de dengue, o sea, no es algo nuevo. En realidad, lo que estamos, en mi caso personal, viene un consultorio, me parece interesante compartirlo, pues justamente forma parte del cuadro clínico de dengue, no es algo que sea nuevo, simplemente claro. Que muchas veces las manifestaciones clínicas del dengue tiene distintas aristas, ¿no? Uh-huh. Algunos pacientes hemos visto, yo personalmente estuve viendo pacientes en el consultorio donde no había inyección conjuntival, pero sí síntomas abdominales. Otros, por ejemplo, con dolores articulares realmente muy severos que le impedían inclusive subirse a la camilla, una mujer de 36 años, ¿no? Donde realmente el dolor articular inclusive le impedía peinarse, el dolor que tenía. Entonces, y esto tiene que ver, chicos, con la respuesta inmune a la presencia del virus. Cada ser humano responde en forma distinta al virus. Entonces, uno tiene distintas manifestaciones, unos tienen unas cosas, otros tienen otras. Este paciente, por ejemplo, tenía la fiebre, el dolor articular que no era tan intenso, y sí la presencia de esta inyección conjuntival que forma parte del cuadro de dengue, no es algo que sea nuevo. Es el enrojecimiento de los ojos, ¿verdad? Exactamente, es el enrojecimiento de los ojos que justamente uno interroga al paciente y me dice, no, la verdad que nunca tuve esto. Esto significa... Y ya ahí nosotros, en ese caso, ya tenemos que tomar algunos recaudos en cuanto a las recomendaciones, sobre todo, porque las manifestaciones son distintas. El paciente, obviamente, se va con todos los signos de alarma, se va con el tratamiento que básicamente y fundamentalmente todos los pacientes con cuadro clínico compatible con dengue, la hidratación tiene que ser muy profusa, es muy importante, sobre todo en los primeros 3 a 4 días del cuadro clínico, es importantísimo la hidratación, eso es clave. Esta prevención en cuanto a hidratación permite minimizar los riesgos de pasar a un cuadro eventualmente moderado grave, o sea, en un porcentaje no menor de pacientes cuando tienen este tipo de conducta de hidratación, justamente minimiza estos riesgos. Entonces, creo que es fundamental publicarlo, por lo menos recomendarlo, realmente, para que la gente que está en una situación puntual de comienzo de síntomas, porque una enfermedad viral de comienzo brusco, por lo general el paciente está normal, y hace el debut de 38, 39 grados con muchas alteraciones, con dolores articulares, con la cefalea, con el cuadro que uno ya conoce, inmediatamente tiene que comenzar un tratamiento preventivo, la hidratación, creo que eso es fundamental. Y en el tercer o cuarto día, si se presenta dolor abdominal, sobre todo severo, que puede simular hasta un cuadro, inclusive hasta peritoneal en algunos momentos, en algunos casos, es importantísimo porque ese es un signo de alarma también de una eventual pasaje del paciente a un cuadro mucho más complejo, ¿no? Como complicado.